Hemos decidido reunirnos porque el pasado 30 de enero el gobierno provincial nos convocó para escuchar cuál era nuestro petitorio y los cuatro gremios coincidimos en que estábamos pretendiendo un 30% de recomposición salarial. Al día de hoy el gobierno no nos ha convocado, es así que estamos aunando criterios para definir los pasos a seguir. Bien, ¿emitir un comunicado sería un objetivo primordial? Ese es el objetivo, emitir un comunicado exigiendo al gobierno de la provincia la urgente convocatoria, como dijo la compañera, del 30 de enero ya han pasado varios días, la paritaria nacional aún no ha definido, va bastante trabado esa resolución, exigiendo, como lo ha planteado a nivel nacional, los cuatro sindicatos, una recomposición del 30%, respetando las particularidades de cada uno de los sindicatos y las demandas que tenemos de cada sector. Bueno, eso tendríamos que evaluarlo después de reuniones que tengamos a posteriori. Lamentablemente, siempre en esta época suceden estas cosas y queremos cumplir con los días estipulados de clase y no se puede porque está la traba de qué va a pasar. Dicen que es una locura lo que estamos pidiendo, el 30%, sabemos que el desfasaje ha sido mucho mayor, por eso estamos esperando aquí, trabajando para realizar medidas a futuro para lograr nuestro cometido. ¿Qué sucederá si no se llega a un acuerdo? Bueno, nosotros estamos justamente, otro de los motivos de la reunión es nuestra preocupación porque de no llegar a una propuesta que satisfaga mínimamente a los compañeros docentes no podemos garantizar un inicio de clase normal. Nosotros tenemos noticias porque estamos en contacto permanente con nuestras dirigencias nacionales, habida cuenta que los cuatro gremios que estamos acá presentes tenemos representación en la paritaria nacional. En la paritaria nacional está muy trabada la situación, el gobierno nacional y el Consejo Federal está plantado en 17% que ya ha sido rechazado de cuajo, ¿no es cierto?, porque es inadmisible ese porcentaje, hay grandes dificultades para aumentar ese porcentaje, la cosa está muy complicada y si no hay una mejora a esa propuesta, ya sea a través de la paritaria nacional o por una propuesta del gobierno provincial, y sí avisoramos un inicio muy conflictivo y no sabemos si va a haber inicio o no, eso lo van a decir los compañeros, pero sí podemos adelantar que como está el panorama, si no hay una propuesta mínimamente satisfactoria, el resultado va a ser ese.